Bueno, vamos a seguir haciendo esos perreos de 100 personas, solo 100 pueden entrar, pero la pasamos una chimba en... Arepa, arepa. Arepa estéreo. See that squid? That snapper. Man, it's so good. That's Chef Melissa. Oh! What'd you say? Oh yeah, and the key is still stay home. That's the key. Stay focused, don't fall for the trap. What'd you say? Wash your hands and clean your butt. D-R-A-K-E. The chef went all out. The chef went all out. Nah, date night with my queen. Tonight we watched that Jordan Doc. I seen it though. Watching it again. My hair look crazy, but it's all love. No, it's called quarantine it. Alert. Baby alarm. And that boy is hot. Hey, why are you spraying me? Yo! Asad, you have chocolate all over your hands and your face. What are you doing? Go wash your hands so we can go swimming.
Oye, buenas noches, mi gente. Quiero hacer un challenge con mis bebecitas, mis marcianitas. Quiero que el challenge sea ustedes poniéndose más bonitas. Obviamente. La cuarentena me tiene hablándole antes de comérmelo. Se cayó ese. En base a mi nueva canción, mi nuevo sencillo, que se llama Más Linda. Así que quiero que ustedes me envíen todos esos videos así, poniéndose linda, maquillándose, vistiéndose, lo que sea. Pónganse bien linda, no importa que estamos en cuarentena, lo que está pasando. Quiero que se pongan lindas, más lindas que ayer. Y dice aquel famoso refrán, al mal tiempo, buena cara. Tengo una colección, no tengo una colección, tengo una conexión súper especial con esa canción. Si ustedes quieren escuchar el disco en Amazon Music, nos dieron la portada de Fuego Latino, que es un playlist súper cool, este, así que denle swipe up. Ustedes no saben lo importante que es para mí que me digan esto, que el disco refleja lo que soy y refleja lo que ustedes son y lo que necesitan. Eso quiere decir que estamos así, vea, conectados, vea, los amo, Chile. Espero que nos veamos este año, sí o sí. Si lo que quieres es escuchar un playlist en YouTube con todos los videos del álbum, dale swipe up. Aquí te voy a poner el playlist que hice en mi canal de YouTube para que lo vayas a escuchar allá. Le pones play y ahí salen todos los videos de todas las canciones. De las cosas que a mí más me emocionan de este álbum y de todo lo que está pasando es sentir que estoy dejando el nombre de mi país en alto. Esa vaina a mí me llena de orgullo. Orgullo también que me nominaron a los premios de Nuestra Tierra a todas estas categorías. 5 categorías, ¿pueden creer esa vaina? Estoy feliz. Bueno, respondiendo esto, 2 cosas. Primera cosa, si quieres ir a ver un playlist increíble en YouTube, estamos de primero en ese playlist y de portada. Aquí está, dale swipe up y ve allá. Y en la siguiente historia te respondo otra cosa. No más para que recordemos cómo funciona la vaina. Si yo estuviera aquí solo, no estaría ni siquiera apareciendo en el top 45.000.
ustedes son los que cada vez que escuchan y disfrutan el disco lo ponen allá. Entonces, en teoría y en la práctica, son ustedes los que están de número uno. Felicitaciones. Y a propósito de que el mismo aire sea la canción preferida de Baluna, el recibimiento que le han dado está increíble. En 13 países ya está en el top 50 de Spotify. ¿Pueden creer esa vaina? Los amo. Y amo que la amen porque yo amo esa canción también. ¿Vieron el video? ¿Desde dónde escuchó el disco usted, Camilo? Desde mi propísima casa. ¿Y canción favorita del disco? El mismo aire. Así de fácil. Si te dan todo eso, me quito el sombrero. Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero. Montaner, ¿por qué brindas? Bueno, brindo por primera vez. Primera vez. A mí esta vaina nunca me había pasado. En la siguiente historia van a ver 11 países en los que estamos de número uno. Salió el disco y estamos en 11 países de número uno. Vean la siguiente historia. No, pero ya venga, en serio. Ustedes no saben cómo estoy flipando con esto y cómo estoy sorprendidísimo. Me llega un mensaje tras mensaje tras mensaje de buenas noticias y cosas bellas que estamos logrando juntos. Los amo, tribu. Quiero que me cuenten cómo les pareció el disco y desde dónde lo escuchan, que yo tengo mucho por contarles hoy. Les quiero presentar a un amigo que sacó un disco ayer también. Yo.